que es una decisión tomada en unas condiciones en que existe un secuestro emocional. Nos dejamos llevar por las emociones, nos secuestran las emociones y creemos que nuestro dolor no va a terminar. Justamente el suicidio es una última decisión que toma una persona que ha atravesado por una serie de problemas en las cuales no ha podido encontrar respuesta reiterativamente. Entonces, me encuentro con la ingrata sorpresa de que estaba los carros de policía, de la morgue y todo, retirando el cadáver de mi esposa. Tanto es la angustia de vivir o de tramitar su vida, que mejor es terminarla. La ley del suicidio nace por un enfrentamiento con mi mamá y mi papá sobre una pareja. Mi primer pensamiento fue quererme cortar las venas. ¿Qué pregunta más compleja? ¿Cómo lo definiría? ¿Cómo definiría el suicidio? Pues bueno, las ganas de no seguir con el sufrimiento. Sin retorno. En nuestra vida es probable que nosotros hayamos querido morir, hayamos estado pensando en eso, pero solo lo pensamos, no ideamos ni planificamos. Conversábamos que es más o menos un 8 de cada 10 personas, o sea un 80%, que en algún momento de su vida han tenido este tipo de ideas. Hay que separar el suicidio de la idea o del pensamiento autolítico, que es este pensamiento de quererse suicidar, hacerse daño, pero no llegar a consumarlo, al suicidio propiamente. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el 2023, 26 casos han sido de intentos versus 16 de suicidios cometidos. ¿Esto en la zona? Esto en la zona de lo que es Guayas y Santa Elena, la zona 5 y 8. En la provincia de Guayas y Santa Elena, desde el 1 de enero del 2020 hasta el 19 de marzo del 2023, se han registrado un total de 747 emergencias relacionadas a suicidios. 419 corresponden a intentos de suicidio autolítico y 328 casos corresponden a suicidios. Bueno, realmente el último caso fue bastante sorprendente. Fue una persona adulta de 37 años, el cual estaba en un techo en una estructura, bueno, en un edificio abandonado, no estaba habilitado el edificio, y fue un guardia de seguridad el que nos dio la alerta. En este caso se actuó prontamente con el cuerpo de bomberos o la entidad pertinente y se logró salvar a la persona. Estaba algo golpeada, estaba algo fuera de sí, pero quedó a salvo. Vemos que en la canasta, en la escalera que estaba desplegada, había un paramédico y un rescatista. Estaban trabajando en equipo. El paramédico, cuando arribó el equipo psicólogo, ya había establecido un vínculo emocional con el suicidante. Lo primero que voy a decir es jamás decirle: ¿por qué te quieres suicidar? Eso jamás se usa desde psicología, jamás ese es el tipo de intervención, sino más bien dejarlo que en un espacio, aunque muy difícilmente se trata de buscar ese espacio donde él pueda sujetarse sin que se sienta invadido, porque también estas personas suicidas tienden a bloquearse. No existe un parámetro realmente que nos diga el qué va a ser, cuál es el escenario, porque los escenarios son muchos. Lo que él quería era hacerse escuchar de lo que le estaba sucediendo en ese momento. Tenía pues un malestar emocional generado por una relación amorosa, ¿sí? Y también pues con una promesa incumplida. Esto tiene un porqué, tiene una carencia afectiva, o sea, en sus familias. Entonces ellos depositan todo su afecto en estas relaciones amorosas y apenas terminan o rompen bruscamente, ellos nuevamente caen en esta carencia afectiva y pierden el deseo de por qué luchar o por qué seguir adelante. Okay, hemos detectado por las llamadas en los últimos 2 años y medio al centro operativo local ECU-911 Guayaquil, que la franja horaria en la que más se presentan estas llamadas es de 5 de la tarde hasta las 11 de la noche o hasta la 1 de la madrugada del siguiente día. Manejamos realmente una efectividad positiva de intentos de suicidio del 56% de estos últimos 3 años. Es decir, son intentos que no han terminado en la pérdida de la vida de la persona. El otro porcentaje, que termina siendo 328 vidas, son las que se han perdido a lo largo de estos 3 años, estos 3 últimos años de lo que va a la fecha.
El Servicio de Psicología en la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil está disponible desde octubre del 2020 y hasta febrero del 2023 registraron 1.211 casos de conductas suicidas, lo que corresponde al 30% de las atenciones que se dan en esta unidad. Las zonas en donde más se han registrado casos son el norte y centro de la urbe. Desde hace mucho tiempo se está deteriorando el núcleo de la sociedad, que es la familia. Papá y mamá tienen que salir a trabajar y nosotros terminamos criándonos solos. Yo se los dije, ya me voy a matar, ya me voy a quitar la vida para no hacerles más molestia, porque sé que los molesto y cosas así. ¿Dónde está la masa de gente que se suicida? Está entre 15 y 29 años, el 65% de ellos está en esta edad comprendida. En mi mente, pensar que si yo me mato ya no va a haber problemas, no va a haber discusiones, no va a haber cosas así, porque a mí me ataca mucho la culpa. Una cuestión intolerable por demasiado tiempo, entonces eso es lo que lleva a las personas a pensar o incluso más vale ya, si es suicidio estamos hablando ya del acto en sí, digamos, a terminar con su vida. Yo les puedo hablar en primera persona porque yo viví esta situación del suicidio de mi esposa. Mi esposa se ahorcó. He tenido muchos problemas en la vida desde muy joven. Desde muy joven yo fui abusado, yo creo que todas esas partes entran en ese. Fui abusado, fui violentado. Tuve problemas con mi mamá. No me creían. Por eso entraron ese tipo de pensamientos absurdos en mi mente. ¿Dónde encuentro mi pensamiento, mi propio pensamiento, para sostenerme en esta vida? Eso lo construye usted. Eso no lo construye la sociedad, eso lo construye el individuo, el sujeto. Es el pensamiento, es la idea de vivir con retos, con problemas. La vida tiene problemas. Fue un shock terrible. Porque la que había sido mi compañera en vida de mucho tiempo, casi 10 años, estaba prácticamente, era un cadáver, era un ser ahí. Tomar en cuenta que más allá de eso, también hay condiciones en las cuales es normal o absolutamente esperable que nos pongamos tristes, digamos, ¿no? Ahora, lo que ocurre justamente es que cuando esa tristeza no es manejada, no es tramitada de alguna manera, entonces el problema es justamente que se comienza a ser atractivo el terminar con la vida. Pero ¿por qué es de la clase media? Porque usted tiene la clase media, es la más extendida, donde también encuentra la mayor cantidad o conglomerado de seres humanos que viven dentro de una sociedad. Por eso es que los números ajustan a la clase media. La última vez que yo intenté suicidarme fue hace unos 5 o 6 años atrás, cuando ya me daba por medio y por vencido, ya no quería saber nada de la vida. En medio de una calle, ya regresando comprando drogas, yo amanecido, me tiré enfrente de un coche, un carro, a toda velocidad iba. ¿Y qué pasó? Frenó a raya. Drogas, como cualquier otro factor de riesgo, lo que hacen es hacer un poco más compleja la actuación. Cuando nosotros enfrentamos a una persona con intencionalidad suicida y bajo el efecto de las drogas, nos resta un poco de operatividad. I wish I could take this shit and stick a knife down my fucking throat and just kill myself right now because that's what I want to do. I don't have any feelings towards life. I don't have nobody that cares about me. I don't have nobody that loves me. And I just fucking hate myself. Is that what the fuck you want to hear? Are you fucking funny? Are you stupid or what? And what the fuck kind of question is that? This fucking, I just don't even understand. Why the fuck would you ask me that question when I'm on drugs? I've been trying to stay off drugs and every time that I get high, I just want to die. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año se suicidan cerca de 800.000 personas aproximadamente. El suicidio es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 19 años. El tema del suicidio es algo terrible y es originado por la depresión. Única y exclusivamente por la depresión y gente que no sabe manejar la depresión. ¿Cuánto usted puede hacer frente a esos eventos de absorberlos y poderlos resolver? Esa es la diferencia entre el que logra salir de un estado depresivo, ayudado por un profesional, y el que se queda dentro de este estado muy peligrosamente. Pensé que
en la depresión, ella tuvo un problema muy fuerte con su mamá. Y también tuvo un problema muy fuerte con mi hermana. Si el paciente es un depresivo crónico, por supuesto que va a pasar con un psiquiatra, no con un psicólogo. ¿Por qué? Porque es crónico, porque ya es de larga data, ya necesita, para salir de ese hueco profundo de la melancolía, necesita medicación. Luego que se instaura y se estabiliza este paciente, pasa a la psicoterapeuta de un psicólogo que lo va a intervenir ya. En mi cabeza siempre me decía, ya mátate, ya no sirves. Me entraba como una depresión, digo la verdad. Como que me deprimía y yo sentía, decía, no sirvo para nada, no tengo nada en la vida, no. Ya mátate, ya para qué sirves, para que no hagas sufrir más a tu familia. Así me decía la cosa, de verdad. Las voces realmente son pensamientos que son vividos como externos, ¿sí? Ahí donde, bueno, la mayor parte de las personas sí tenemos ideas, a veces incluso, qué sé yo, un pequeño debate, ¿no?, interno, si debiera o no debiera hacer esto. En estas personas lo que sucede es que una de esas voces es vivida como que fuera otra instancia externa, digamos. Es la voz del diablo, original es la voz del diablo. Mátate, mátate, mátate. Él me quería llevar a como pinte. Como sea, él quería que yo me vaya con él. O sea, siempre se presenta de muchas maneras, no solamente en el consumo, no solamente en esa parte, sino que, o sea, en todo lo que nos rodea. Quiere que me pasen cosas malas, quiere que yo me ponga a fumar, problemas con mi familia, maltratos, de todo hace que me enganche para que yo me sienta mal, para que yo me mate, para que me quite la vida, para que me siga drogando. El diablo está en todos lados. Los suicidas seguramente van al limbo, a purgar el peor pecado que pueden cometer, que es atentar contra su vida, porque su vida en sí no les pertenece, le pertenece a Dios. Ok, el tema de las voces tiene que ver con los consumos de sustancias y estupefacientes, o sea, está dentro de esta estadística el número de personas de conductas adictivas o consumidores con problemas problemáticos de conductas adictivas que también pierden esa parte del por qué seguir viviendo, porque terminan disociados con todo su entorno familiar, social, profesional, y terminan aislados. Cuando la droga termina aislando a estas personas totalmente, estas personas no tienen cómo sostenerse. Es bastante común echarle a las drogas la culpa de todas las problemáticas, digamos, ¿no? Si bien es cierto, no es que son inocentes para nada, digamos, no es que se aconseja el uso de, pero no es que se debe, no hay una relación directa de consumo-suicidio, digamos, ¿no? Sino que más vale lo que hay, digámoslo por decirlo así, hay una relación directa de problemas no resueltos, suicidio. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están aumentando estos casos? ¿Qué pasa con estas edades? ¿Qué es lo que no logran consolidar qué no es lo que logran estructurar dentro de sus vidas para que el suicidio sea una alternativa a acabar con su vida? Ningún encuadre de ninguna orientación de la psicología, de las diferentes escuelas de la psicología, que dé para la atención cada 4 meses, digamos, ¿no? La atención una vez por semana, máximo cada 15 días, es lo esperable para poder avanzar y terminar un trabajo. Entonces, lo que yo suelo decir es que ahí donde hay lugares donde se plantean sesiones cada 4 meses, más vale el asunto es que no se está haciendo nada. ¿Cuál es el punto de quiebre para acabar con eso? Ese, el suicidio. Ya no, o sea, tuve que pedir ayuda, porque ya la gané suicidarme, la gané matarme, ya no daba más, ya no. Tuve que pedir ayuda. No quiero pensar en eso. Ella dejó de ser mi esposa porque la muerte nos separó. En el 2023 se ha reducido drásticamente. Las llamadas al centro operativo local 911 se han reducido a un tercio. Y también las atenciones que nosotros hacemos en la calle. Algo está ocurriendo, algo le está dando esperanza a la gente. Y eso es bueno, porque está bajando el número de llamadas y también de eventos que debemos atender por esta situación. Tenemos un centro de atención psicológico en el nuevo edificio de posgrado, está abierto al público en general y es gratuito, digamos, como parte de un servicio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a la comunidad.